voy a cambiarte estas telas tan buenas y bonitas por unas pieles tan malas? En la montaña no va a haber muchos castores, va a haber muchos cazadores. Eso es asunto tuyo, indio. Si quieres telas bonitas, tráeme pieles que sean buenas. Buenas, ¿sabes? Pero le ofrecí a mi esposa que tendría unas telas nuevas. Ah, vete ya de aquí. No tengo tiempo de discutir contigo y llévate las pieles. No, aguarda un momento, Ben. Esto ha estado un poco aburrido últimamente. Oh, hermano, encontraste más whisky por fin, ¿eh? Sí, encontré más whisky, Ben. Nos vamos. ¿Y por qué tanta prisa, amigo? Pueden llevar las telas que quieran. Nos quedaremos con sus mujeres hasta que ustedes traigan más pieles. No. Ser nuestras esposas. No me importa lo que sean. Nos quedaremos con ellas hasta que traigan las pieles. ¡No, señor Wilson! ¡Déjame dejarte, linda! ¡Ah, ustedes dos son muy bonitas! ¡Largo de aquí ya los dos cerdos! Y si se atreven a volver, yo les mataré, ¿lo oyen? Ya oyeron a mi hermano, les mataremos. Vamos a divertirnos un poco. Enséñenme cómo es a los indios. San Francisco, y tenga mucho cuidado, no quiero que se vayan a meter en líos. Oh, despreocúpate. Oz no se meterá en líos, yo lo protegeré, papá. Ojo, serás tú el que tendrá que protegerse de las chicas coquetas, Joe. Van en asuntos y negocios, pero vuelvan pronto, les necesitamos en La Ponderosa. Ahora, ¡largo! Vuelvan sanos. No te preocupes. San Francisco no es peor que Virginia City. Iré a revisar el nuevo ganado que recibimos. Luego cenaremos. No podré. Tengo asuntos que atender en Virginia City. ¿Hizo esto? Tener esposa, los Wilson. ¿Tu esposa? Wilson. En su tienda estar. Ellos tener armas. Los tres estar borrachos. Tener a la esposa de Nunta y la mía. Así que ellos fueron quienes te golpearon. Mi esposa. Ellos tenerla. Y querrán. No hables ellos... más. Iremos allá. ¿Puedes montar? Nunta fue a ver a Ringnose y a buscar valiente. Ringnose no tiene que ver aquí, sino Winnemucca. Esto es Payote y no tierra Bannock. Nunta decir, nuestro pueblo tener valor y Payote no. Él decir, que Bannock enseguida querer venir a matar. Si los Bannock van a atacar a Wilson, no sabemos lo que pueda pasar. Vamos, Bruno, tenemos que llegar antes. Adam Cartwright. Ringnose avisar a sus guerreros que vengan. Entonces aún hay tiempo. ¡Ah!
sé lo que te sucede. No sabes tratar a los indios, Ben. Traté de ser amable. Hasta les ofrecí un poco de whisky. ¿Sí? ¡Vamos, indios! ¡Salgan para afuera! ¡Salgan, que les enseñaremos buenos modales! ¡Ah, ¡vamos! 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 ¡No! Ben, tienes que tomar un poco de whisky. ¡No! Escucha, cuando un blanco te ofrezca whisky, tienes que tomar. ¡Suéltenlas! Cartwright. ¿Qué hace aquí? Dije que la soltaran. No lo intenté. Déjelo caer. Despacio. Empújelo con el pie. ¿Y usted? ¿Por qué tanta cosa solamente por dos mujeres? Mujeres indias. Bruno, llévalas a la Ponderosa. Allá las atenderemos. Se llevó a las mujeres. Vamos a buscarlo. No, yo no puedo. Phil. Phil, despierta. Ese sucio ladrón de mujeres. Ya le enseñaré cuando lo agarre. Canalla, amigo de indios. Ya nos veremos, Adam Cartwright. Vamos, Wilson. Oí aquella gritería. Los indios se acercaban al galope. Y parecían fieras. Los cuerpos todos pintados. ¿Quién era? ¿Winnemucca? Sí. Sí, sí, ese era, sí. Winnemucca. Era Winnemucca, sí, señor. Huí de allí. Sí, tuve que huir. Antes los vi como entraron en la tienda. A sacar a Bern y a Phil. Oí cómo gritaban. Mi hermano. Y mi socio. Y no pude hacer nada por ayudarlos. Fue horrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué atacó Winnemucca a los nuestros? No lo entiendo. ¡Eh! ¡Los payotes se han vuelto locos! ¡Mataron a 7 colonos en el Cañón del Sol! ¿A 7 colonos? ¿Sabes quiénes eran? Todos ellos no, pero sé que mataron a Joe y Ellie Lawrence frente a su propia casa.
¡Matan mujeres! ¡Yo no necesito saber nada más! ¡Vamos tras ellos! ¡Esperen! También creo que hay que castigar a los payotis. Si hay guerra, hay guerra. Pero no se puede salir así, en esta forma. Tenemos que organizarnos. Tiene usted razón, comandante. Ocúpese usted de organizarlo todo. De acuerdo. De algo me servirá haber sido soldado. Haremos esto al estilo militar. Buscaremos cuantos hombres haya. Sí, conseguiremos 300 hombres. No creo que necesitemos tantos para vengarnos de esos payotis. Pero bienvenidos todos los hombres que vengan. Saldremos de aquí al amanecer. Stuart, usted tiene una gran influencia en este pueblo, más que nadie. Dicen que es el ciudadano número uno de Virginia City. Usted y yo no siempre hemos estado de acuerdo, pero ambos sabemos que una guerra con los indios será horrible. Pero yo no puedo creer que esto sea algo tan serio como dice usted. No los vio usted allí reunidos. Osby ha quedado en organizarlos militarmente. Bueno, Osby no es ningún tonto. Es un buen soldado. Por lo menos lo era. Eso no tiene nada que ver. No podemos hacernos a un lado y dejarlos marchar. ¿Les habló usted? ¿Y quién iba a oírme allí? Además, no soy el hombre para esto. Se necesita alguien como usted. Alguien del pueblo a quien ellos conozcan. Bien, Cartwright, estaré allí mañana al amanecer. No creo que haya muchos hombres una vez pasados los efectos del alcohol. Bueno, no se necesitan muchos para empezar una guerra. No te preocupes, las atenderán bien. Creo que ustedes deben pasar la noche aquí. Gracias, Adam Cartwright. Idiotas, todos se han vuelto locos. ¿Qué pasa? Los payotis están atacando. Atacaron la tienda de Wilson, mataron a 7 en el Cañón del Sol y los hombres de Virginia City quieren salir tras ellos. Pero no fueron los payotis, sino los Bannock de Shoshonics, los de Ringnose. ¿Quién te ha dicho eso? Bruno y Nunta, sus esposas las atienden adentro. ¿Pero qué sucedió? Wilson y su hermano Bernie estaban borrachos. Las obligaron a quedarse con ellos en la tienda. ¿Con qué eso fue lo que pasó? ¿Pero por qué Wilson acusó a los payotis de ser quienes atacaron? Para proteger su propia vida echándole a otro toda la culpa. Y no podemos dejar que ataquen a Winnemucca. Hay que impedirlo, papá. Pero no esta noche. Estaban todos borrachos, gritando a voz en cuello. Nadie lograría hacerles entender ni una palabra. ¿No has pensado en Bill Stuart? A él le oirán. Estuve hablando con Stuart. Oh, él prometió hablarles por la mañana. Pero iremos nosotros también. Será difícil convencerles de que no fueron los payotis. Yo también hubiera matado a los Wilson cuando vi a esas mujeres. Pero ¿por qué Ringnose mató a esos otros al regresar? Son gente primitiva, hijo. Primitiva y orgullosa. Y cuando prueban sangre... ¿Dónde están esos 300 hombres? ¿Sabe usted una cosa, general? Casi todos ellos han amanecido sobrios. Somos suficientes. Yo todo lo que quiero es subir a la montaña a matar indios. Eso quiero yo también. Tal vez cumpla su deseo, señor Wilson, pero seremos un puñado contra toda la tribu payote. ¡Ah, general! ¡Usted siempre! ¡Pártense! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Escuchen! ¡Escúchenos ahora! ¡Escúchenme todos! ¿Qué hace usted aquí, Stuart? Tratar de impedir que hagan ustedes una locura. ¡Oigan! Ben Cartwright conoce a los indios mejor que ningún otro hombre del valle. Y él me dice que la matanza que ocurrió en la tienda de Wilson no fue obra de los payotis, sino que la hicieron los Bannock de la tribu de los Shoshonic que vive en la sierra. ¡Eso es mentira! Yo estaba allí, ¿verdad? Sí, usted estaba allí. Cuénteles a todos lo que hizo. ¡Óiganlo! Y si no fuera por Adam Cartwright, nada hubiera sucedido. ¡Fue culpa suya! ¿Qué quieres decir, Wilson? Él entró en mi tienda con uno de esos indios amigos suyos. Quería que le vendiera unas telas al indio. Yo me negué y entonces él me amenazó con echarme encima a los payotis. ¡Así sucedió!
Recuerden que yo estaba allí y vi lo que sucedió. Agarraron a mi hermano y a mi socio y los hicieron pedazos. ¿Vamos a dejarlos sin un castigo? ¡No! ¡Vamos, vaya! ¡Aguarden un momento! No hay tiempo para discutir. Solamente les digo que si salen desorganizados contra Winnemucca y los suyos, todos morirán. ¡Los Paiotis son inocentes! Cartwright, atacaron a los Wilson al mediodía. A las 12 fueron todos los indios de aquí. Y Wilson no nos vino a dar la noticia hasta las 4. ¿Puede explicar eso? Lo sabrían de algún modo. Y yo sé que esos crímenes son obra de los Paiotis. Debemos ir a matarlos por ello. Bien, marchemos ya. ¡Un momento! Está bien, Ormsby. Busque a Winnemucca, pero trate de hablar con él antes de hacer un disparo. Averigüe cómo explican los Paiotis lo que sucedió. ¿Irá usted con nosotros, señor Stuart? No, no iré. Puedo ayudarlos mejor quedándome aquí y manteniéndome en contacto con Washington. Nosotros iremos con ustedes, mi hijo y yo. Bien, necesito muchos hombres. Aquellos que tengan caballos monten, el resto formen fila. ¡General! ¡Filas para aquí! Con esto tengo que ir a luchar con los indios. ¡Comandante, deténgase! ¡Oh! ¡Mire allá! Señales de humo. Esas fogatas están muy lejos. ¡Adelante! ¡Marchen! Nosotros no saber cuántos son ni cuál ser su propósito. Paco nos lo dirá. Los mineros de la Montaña del Sol. ¿Cuántos serán ellos, Paco? Quizás 3 veces 10. Ben Carra y su hijo vienen al frente. ¿Tener que disparar ellos para que mi padre al fin comprender? Yo creer que haber un grave error. ¿Ser grave error que matar a tu pueblo? Atacarnos hasta Ben Cartwright, tu amigo. Ben Cartwright venir a hablar. ¿Con un rifle en sus manos? ¿Quiere mi joven jefe de guerra ver morir los suyos? Yo protegerlos. ¿Desde cuándo ser guerra mejor protección que la paz? Nosotros no buscar guerra, no haber matado a nadie. Pero el ejército de hombres blancos no marchar contra tribu de los Bannock, sino contra Paiotis. Aunque nosotros querer paz, ser necios y creer que la guerra no turbarla aquí nunca. Esto a ser nosotros. Mi hijo llevar los guerreros de la tribu hasta el lugar de las altas rocas. Estar preparados para defender si ellos atacar, pero no disparar sin primero disparar ellos. Yo y los ancianos esperar bajo las rocas y aguardar allí hablar con blancos. Hablaré por la paz. Pero si no haber paz, tú ser en guerra el jefe de mi pueblo, hijo. Defenderlo bien. Esperándonos. Avise que queremos parlamentar. Ya es muy tarde para eso. Los atacaremos. Yo no lo intentaría. ¿Qué dice? Eche un vistazo. Hay uno detrás de cada roca. Diablos traicioneros. ¿Qué esperaba? ¿Una fiesta de bienvenida? Venga, comandante. Parlamentaremos. Escóndanse detrás de las rocas. Cúbranse, muchachos. ¡Vamos! ¡Vengan! Ser muy triste ver Ben Cartwright venir en son de guerra. Yo quiero la paz, gran jefe de los Paiotis. Entonces mis ojos no servirme. Yo creer que venir listos para guerra. Esto es perder el tiempo. ¡Escucha tú, indio! No, nos matarán a todos. Los Paiotis buscan paz. Yo busco paz.
¿Hablarás con nosotros? Hablemos, sí. Hablando con esos asesinos. Si uno se pusiera a tiro, yo le enseñaría a hablar bien. Mike, allí hay un payote para ti. Sí. Este es por mi hermano. Satisfecho, Mac. ¡Cuántos muertos y heridos! ¡También Orsby! ¡Es horrible! Mi hijo cayó allí. Muerto. ¡Qué terrible carnicería! Ahora sí que debemos volver a atacarlos pronto. Y sin perder tiempo. Hay unos 2,000 indios allí arriba. O quizá ya vienen hacia acá. En lugar de curarlo, deberíamos amarrarle una soga al cuello. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que nos llevó a una trampa. Todos sabemos que él y los payotes son muy amigos. Mataron a su hijo, ¿no? Eso no es cierto. Tan pronto empezó el tiroteo, lo vi marcharse con unos indios. Hable, Wilson, pero le conviene decirnos la verdad. Vi claro cuando él se fue con Winnemucca y otros. Y a este no creo que le hayan hecho mucho. Wilson, ¿es eso cierto? Yo no contaría mucho con eso, Ben, pero si lo fuera, todos van a empezar a preguntar por qué su hijo no murió junto con los demás. ¿Y qué? Si yo lo encuentro vivo a él, que digan lo que quieran, Stuart. Ben, usted váyase a su rancho. Váyase enseguida. Se riega la noticia, usted puede verse en líos. Váyase. Él es culpable de toda esta matanza. Cállese, Wilson. Necesitamos ayuda. Mucha ayuda. Charlie Hungerford tiene un batallón de hombres al otro lado de la sierra, en Placesville. Le enviaré un mensaje. Yo iré. Está bien, pero con usted irán dos hombres más. Venga a mi oficina y prepararé una solicitud. Yo sé qué decirle. Pero yo prefiero ponerlo por escrito si no le molesta. Winnemucca, tú eras amigo... ¡Tú callar! ¿Por qué aún no murió él? No siempre es ser muerte.
la mejor solución. Créeme, hijo. Nosotros matarlos. Todos huir cuando vernos atacar. Aún ahora todos ellos llorar y temer por sus vidas. Poder quemar a Virginia City y saberlo ellos. Si salimos ahora, poder hacerlo. Y yo ver con tristeza que hijo Winnemucca creer necio a su padre y querer actuar neciamente. Adam Cartwright, por salvarte hasta ahora, yo querer que tú hablarme claro y decirme la verdad. Si puedo. Querer saber qué van a hacer. ¿Cómo vengarse ellos ahora? Lo sabes igual que yo. Que lo sepan de tus labios. Pedirán ayuda a California. Vendrán los soldados. El ejército. ¿Cuántos hombres? 100 veces 10. ¡Miente! ¡Yo matarlo ahora! ¡No! Tú ser una mujer. Su padre matar a Oso Gris ante tus propios ojos. Mi joven lobo aúlla como un pobre loco. Winnemucca, habla con mi padre. Hay hombres de honor en Virginia City. Quizá habrá paz. ¿Tú crees que va a ser posible, Adam Cartwright? Busca la paz, búscala. Tú no podrías pelear con las tropas. Son innumerables como árboles de la ponderosa. Ellos no poder pelear. Nosotros destruirlos. Los que aquí quedar vivos, huir y correr a esconderse como perros cobardes. Olvidas que fueron unos mineros borrachos los que vinieron. Solo eso. Pero esta vez vendrán soldados y serán más que ustedes. Diles, Winnemucca, ¿no es verdad lo que digo? El decir la verdad. Las palabras de Ben Cartwright ser poderosas entre blancos. El de tener ejército. No, no será él, sino tú solo. Yo enviarle mensaje. Luego él venir y escuchar de mí mismo estas palabras. Si venir muchos hombres de California a pelear con tribu de payotes, su hijo morir. Winnemucca lo ha dicho. Te lo puedes llevar. En Sacramento nos enteramos de todo. Hoss siguió hacia San Francisco y yo regresé a ver si podía ayudarles a ti y a Adam. ¿Dónde está él? Winnemucca lo tiene prisionero. ¿Prisionero? ¿Pero está bien? Bueno, anoche vino un mensajero de los indios. Winnemucca llevará a Adam a la Roca Puki. Yo debo verles allí. Sí, pero ¿cómo empezó todo esto? Yo lo explicaré luego. Ahora no hay tiempo. ¿Dónde está mi hijo? ¡Quieto! Hijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasa, Joe? ¿Te echaron de San Francisco? ¿Venir soldados del otro lado de la sierra? Enviaron por ellos. Tú no dejarlos venir, si tú querer a tu hijo. Winnemucca, si quieres nuestra amistad, no harás nada. Mi pueblo ser mi amigo. ¿Acaso Ben Cartwright no matara a Payote cuando hablar conmigo en la roca? Quería matar a mi hijo. Tengo más de 100 hijos. Pero tú no dejar venir soldados, Ben Cartwright, o tú tener solamente 2. ¿Acaso crees que puede hacer algo por impedir? Padre, Bruno. Bruno y Ringnose. Tal vez Ringnose confiese lo que ocurrió de verdad en la tienda. Es posible que de ese modo no ataquen a los payotes, pero debes darnos tiempo, hay que ir a la montaña. Nosotros no atacar a nadie, pero si ser atacados, defender nuestro pueblo. Winnemucca, déjame hablar con mi hijo. Habla. Parece que esta vez eres tú quien se metió en líos, hermano mayor. Sí, esta vez fui yo y no tú. No quisiera verte así, hijo. Despreocúpate. Este quisiera cortarme la cabeza, pero Winnemucca no lo deja. Recuerdo que el joven lobo y Adam Cartwright jugaban juntos igual que hermanos. Los niños hacer cosas tontas, pero luego ser hombres. Volveremos con Bruno, hijo. ¿Crees que vendrá contigo? Vendrá quiera o no, Adam. Adiós, papá. Yo. Adiós. Thank you.
Ben Cartwright. Comandante Hungerford. No lo esperaba tan pronto. Vinimos en cuanto pudimos. Capitán Kelly, descansaremos unos minutos. Sí, señor. ¡Atención! ¡Desmonten! Según dijo el señor Wilson, corría a prisa llegar aquí. ¿Conoce al señor Wilson? Oh, sí, sí, conozco al señor Wilson. Mi hijo Adam me dijo lo que sucedió en su tienda. Hungerford, pregúntele por qué su hijo Adam está vivo con los payotes. Cuando mataron a todos los hombres que capturaron, él nos hizo caer a todos en una trampa. No, fueron los payotes los que atacaron su tienda. Fue un grupo de Bannocks de la tribu Shoshone. ¡Teniente Cartwright! Señor Wilson. Yo estaba allí y vi con mis propios ojos cómo mataban a mi hermano. Winnemucca y otros payotes fueron los que nos atacaron. No fueron los payotes, sino los Bannock. Y si mataron a su hermano, fue solo por lo que hicieron a un par de mujeres, Bannock. El marido de una de ellas trabaja en mi rancho. Todo el mundo sabe que ellos están siempre de parte de los payotes. A Osby y sus hombres los mataron payotes. Los payotes tan solo se defendieron. Ellos no iniciaron el ataque. A mi hijo Adam lo tiene Winnemucca como rehén. Por eso vamos ahora a ver a Ringnose, el jefe Bannock. Yo probaré que es cierto. ¿Y si Ringnose no quiere hablar? Hablará. Escuche, él no está diciendo la verdad. Yo estaba allí. ¡Señor Wilson! Si usted no se calla de una vez, le pondré una mordaza. Ben, yo prefiero creer su historia. Pero traigo órdenes precisas del gobernador del estado de California de atacar a los payotes y castigarlos. Le voy a prometer algo. Usted tráigame a mí pruebas de que fueron Bannocks y no indios payotes los que atacaron la tienda. Y yo hablaré con Winnemucca. Y al fin habrá paz. Deme tiempo suficiente. Iremos hasta Pyramid Lake por la ruta larga. Descansaremos cada 2 horas. Más de eso no creo yo poder hacer ni que nadie pueda hacer. Soy un soldado, Ben. Y tengo órdenes. Espero que vea a Ringrose. Y regrese con él a tiempo. Muchas gracias. Usted no lo cree, ¿verdad? Si lo que él dice es cierto, usted regresará conmigo a Sacramento, señor Wilson. Encadenado. Capitán Kelly. A caballo. Hubiera sido mejor para ti morir. Vienen los soldados, ¿eh? Tú no verlos a ellos venir. Aguanta la mano. Los soldados venir hacia acá. Tú dijiste que Adam morir entonces. Aún ellos no llegar. Déjanos solos, hijo. ¿No tienes que prepararte para pelear? ¿Recuerdas este cuchillo? Sí, muy bien. Mi padre te lo regaló. Sí. Ahora yo iré a devolvérselo. Antes haber osos en el Washoe, ya no hay ninguno. El hombre blanco los mató. Es cierto. And then the antelope, who was the friend of the Paiute, he too is gone. White man kill him. That too is so. Y ahora el gran sol de los payotes debilitarse. Está cruzando los cielos y quizás hoy ocultarse para siempre tras las montañas. Tal vez mi padre vuelva aquí a tiempo. Los soldados ya venir por orillas del río Truckee. Tu padre estará en tierra de Bannocks. Yo ver con gusto ahora a tu padre. El hombre querer estar con amigos el día en que muere. A los soldados de California dirigirlos un hombre llamado Hungerford. Lo conozco. Es un gran soldado. ¿Será este el Hungerford que antes venció a la valiente tribu de los Cheyenne? Sí, el mismo. 10 cientos de hombres o más y un cañón.
Ahora contra un viejo agotado y vencido y contra su hijo y unos cientos de payotis. ¿Ser nuestras vidas tan importantes para tu pueblo? No pelees, Winnemucca. Aguarda. Dale más tiempo a papá. Tiempo para que vuelva aquí con el jefe Ringnose. Yo no hablaré otra vez con nadie, aunque deberás quererlo. Si debemos caer, vamos a caer. El payote siempre fue igual que el animal salvaje, y no existir ya ninguno aquí. Yo por ti sufrir, Adam Cartwright. Fuiste amigo y eres hijo de un amigo. Pero mi hijo ya sabe que él poder matarte al oír el primer de los disparos. Y tú morirás. Y cuando tú morir, ser como una pequeña parte de mi ser que morir contigo. Eres valiente al venir al campamento de los Bannock. ¿Qué, Bruno? ¿Es así como los Bannock corresponden a sus amigos? Si tú tener algo que decir, dímelo a mí. El jefe de los Bannock responde de los actos de los suyos. Mi hijo morirá si los soldados de California atacan. Él va a morir y con él morirá también el pueblo Paiute, a menos que Ringnose se confiese culpable de lo que sucedió en la tienda. ¿Tú lo que pides, Ben Cartwright, es que los indios Bannock vayan ahora a pelear con los blancos? Mi hijo supo salvar a las esposas de Bruno y Nunta cuando las atacaron. Yo solo deseo que los Bannock ahora salven a mi hijo. ¿Qué nos pasará, Ben Cartwright? A nosotros, ¿qué nos pasará? Eso no lo sé. Nosotros debemos pagar. Trae a Nunta, iremos allá. Capitán Kelly. Señor. ¿Se acerca Ben Cartwright? No, señor. La retaguardia está observando. No puede tardar mucho ya. Que los hombres del fuerte Alcatraz suban al terreno alto. Quiero dominar desde allí a los indios. Que el sargento O'Banion suba su artillería al terreno alto del otro lado. Despliegue sus compañías cubriendo todo el sendero. A ambos lados. Estén pendientes de mi señal. Y al corneta, mándemelo acá. Solo disparen si disparan ellos primero. Si no, no lo hagan a menos que reciban órdenes. ¿Ha entendido? Sí, señor. Sargento O'Banion, suba su cañón al terreno alto izquierdo.
El primer pelotón defenderá esa posición. Y desplieguense a lo largo del sendero. No disparen si no les disparan. Lléveselo, sargento. Sí, señor. Primer pelotón, adelante. ¡Oh! ¡Disparen si no les disparan primero! ¡Desmonten y despliéguense en el sendero! ¡Adelante! ¡Desmonten! Ser muchos. Yo te lo advertí, ¿no? Muchos ojos para verte morir. ¿Listos todos? Cabo Howard, lleve sus hombres al terreno alto a la derecha de esa roca. ¡Adelante! ¡Síganme! ¡Adelante! ¡Desplieguense! ¡Adelante! ¡Deprisa, deprisa! ¡Desplieguense! ¡Desplieguense! ¡Adelante! ¡Carguen ese cañón! ¡Vamos, muchachos! ¡Deprisa! Listo, señor. Muy bien, Capitán Kelly. Corneta, dé la señal de avanzar. ¡Síganme! Thank you.
Cartwright, voy a matarte. Bien, papá, hay que detenerlos. Escucha. Ya se detuvieron. Y todo esto por un gran error. ¿Es cierto, señor, que todo ha sido un error? Sí, Capitán Kelly, es cierto. Entonces no se lo diré a los hombres. Sí, dígaselo, Capitán Kelly, alto y claro. Quiero que todos sepan lo que sucedió aquí hoy y por qué sucedió. Sí, señor. ¿Qué harán con los Bannock? Aprecio su gran sinceridad y su enorme valor. Ustedes irán a California conmigo. Comandante, ¿qué les harán? No lo sé. Se les celebrará juicio. Haré lo que pueda por ellos. Ya ha habido demasiadas muertes aquí. Padre. Tu hijo vive. Lamentamos la muerte del tuyo. Yo no lamento solo a mi hijo. Lamento a todos mis hijos. Sí.